hacer. Pero pues me tomé por allá algunas pastillas y se me medio pasó. A ver, ¿qué hemos hecho? Segundo y el lunes les vi. Hasta hoy, wow, mañana tenemos 2 horas. Y tienen que ser 2 horas. Mi Dios mío, prometo que trataré de que no se aburran, que estén haciendo allá ejercicios, ganándose sus puntos. Guay. Voy a buscar mientras la diapositiva, mientras llegan sus compañeros y todo el asunto. Segundo E. Que ya espera un ratito y empezamos el pase de lista mientras les voy a ir aquí compartiendo. Estamos a punto de finalizar con lo que es senos y cosenos. El último que quedó pendiente, creo que es este. Vamos a checarlo. A ver, del segundo es somos. Ahorita hay 17 de ustedes, de 26. Wow, faltan muchos. Ok, aquí quedó este. Aquí anda. Tome nota los que no hayan tomado nota. Bueno, voy por agua. ¿Qué pasó, Yasumi? Disculpe, maestra, me acaba de avisar a mi compañera Kiara que se le fue el internet. Kiara, a ver, hubo una justificación que ya me llegó. O que me llegó de Kiara Canché. Sí, maestra. Ok, muchas gracias, ya lo apunté. Voy por agua y ahorita paso lista. Una vez que pase lista, ya saben, tienen el retardo.
Bien, vamos a hacer el pase de lista. Ay, qué triste. Hani, Xiomara, Alcocer. Presente. Carlos, Aldaz. Presente. Andrea Basto. Presente. Kiara, a ver si está por acá. Ok, si no, pues ya tiene acá su justificación. ¿Qué más? ¿Qué más? Andrea Kawich. Presente. Yasumi. Presente. Angie Romina. Presente. Samantha Cot. Presente. Edgar Díaz. Presente. Edgar, no, ya te dije, así me brinqué a Sama, ah, no, ya está. Perdón, perdón. Ashley García. Presente. A Gali. Presente. Suya, Presente. Juan Uchín. Uriel. Presente. Stace. Presente. Gabriel Monforte. Presente. Ángel Moreno. Gabriel Nal. Presente. Perdón, maestro. A ver, Ángel Daniel, ok. Ah, Gabriel Nal. Presente. Okay. Jairo Nava. Karime Rodríguez. Presente, maestro, si quería prender el micrófono con el teclado, no se podía. Okay, presente. Jairo. Karime. Okay. Paola. Presente. ¿Dónde está Paola? Paola, ya te vi, Paola. Ángel Zulú. Presente. Ulises Torres. Presente. Alfonso Torres. Presente. Actores Ulises, Alfonso, ¿dónde está? Presente, maestra. Yo ya te vi. Alexander. Gabriel Vázquez. Hay como 20 Gabriel en este grupo. Gabriel Vázquez, ¿no está? César. Presente. Y listos. Debemos ser 20. Maestra. ¿Qué pasó? Elías, Gabriel, Elías. Gabriel Vázquez, no se activaba mi micrófono, maestra, perdón. Ok, ok, ok. Gabriel Vázquez. Y Kiara, ¿qué pasó? Dime, Kiara, ¿en qué te puedo ayudar? Perdón por entrar tarde, maestra, es que se me fue el internet y acaba de regresar. Ah, sí, 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 ya me habían dicho, muchas gracias. Perfecto. Ahorita los cuento a ver si coincide con esos 25 que deben de estar allá, porque yo cuento. Ok, ¿alguien tiene el resultado de ese ejercicio que estoy mostrando en la pantalla? A ver, ¿quién fue primero? A Gali. ¿Cuánto te dio a Gali?
que lo escriban en los comentarios, recuerden. Vamos a ver quiénes lo tienen bien. Gabriel, Alejandro, también directo al chat. Ok. Perdón, maestra, ya regresé. Ese resultado me dio los que están poniendo en el WhatsApp. ¿Qué WhatsApp? Ya te quemaste. Ay, sí. En los comentarios. 430.84. Ok, hasta ahí ya dejen de poner. Son 5 por 5 personas. Y ahorita todos están mal, ¿no? Aquí tengo de todas maneras la respuesta. La tengo tapada. Quiero creer que la tengo tapada. No la tengo, ahorita la copio. Quedé. Ok, vamos a checar entonces. Ok. En este caso, teníamos que aplicar ley de cosenos porque es la única que nos iba a ayudar para todo lo demás, ¿sí? Realmente. Les voy a mostrar y les voy a explicar. Ok, efectivamente, la respuesta es 430.84. ¿Sí? Veo que no tienen problema alguno con la ley de cosenos. Y ahorita les explico para los que les dio otro resultado o no lo hicieron o no sé. Entonces, vamos a ver, segundo. Y puse 22 y ya estamos 23. Gasto. No importe. Honrado. Stays. Kiara. Los mismos están participando. Quiero que participen los demás. Y Gutiérrez. Ok, bien. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si es ley de senos o ley de cosenos? Por ejemplo, una vez que teníamos nuestro triángulo, lo que íbamos a hacer, pues, es checar, ¿verdad?, los datos que teníamos. Aquí tenía, bueno, aquí ya tengo puesto el resultado. Sí, pero no lo tenía, no tenía C. Cuando yo no tenga, cuando yo no tenga una fila completa de datos, tanto lado como ángulo, va a ser muy difícil que yo pueda utilizar senos, sí, porque mínimo tengo que tener esa fila completa. En este caso solo tenía A, B y el ángulo C. Por lo tanto, me fui directamente a aplicar cosenos. Recuerden, ahí está la fórmula. Siempre se empieza con la letra del lado que quiero buscar o si voy a buscar ángulo, siempre tengo que poner la fórmula que contenga al ángulo. Recuerden que en un inicio les compartí ahí las fórmulas. Ahora, ¿qué más sigue? Sustituir ahí el 500 y el 400, se elevan al cuadrado y todo lo demás. ¿Dónde puede haber confusión? Que cometan el error de hacer esta operación, la suma y después la resta. No, solo hago la suma y la pongo. Y a partir de aquí ya puedo realizar todo lo demás, que es en la calculadora. Me va a dar esto, tomo dos decimales, obtengo raíz cuadrada y ya tengo aquí mi respuesta, que es el lado C, que es el lado AB que me pedían. Que vayan copiando los que no lo tienen. Chequen bien. A ver, vamos a ver.
25, vamos a checar. Ya está. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Muy bien, ha mejorado la asistencia, qué bueno. 25 de 26 prácticamente, solo falta este niño. ¿Qué me está pasando? Bien. Vamos a pasar a otro. Sí, recuerden, por ejemplo, es un resultado. Yo solo voy a tener en cuenta un resultado a menos que lo hayan enviado al mismo tiempo. Yo lo voy a ver en el chat. Si yo tengo otro resultado, lo puedo poner. Porque puede ser que esté mal el que ya puso primero. Aquí pues se los acepté porque se quedó para... como que para la casa y todo lo escribió en el mismo tiempo. Sí, tenemos el siguiente. Tienen que dibujar. Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros y entre Berto y Camilo 12. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20 grados. Calcula la distancia entre Alberto y Camilo. Tomen su tiempo para hacer el triangulito, para poner los datos. Catorce punto dos, dice Suriel. Mm.
Sí. Vamos a ver con... entero. No, Suriel. Entonces tienen chance de ver dónde está el error y toda la cosa. Sí, voy a ayudarles con el dibujo para que vean cómo queda tal vez ese dibujo, para que estén, vayan corrigiendo si algo andan poniendo mal. Aquí está. Checa, soy él, si era tu dibujo, a lo mejor que estaba mal acomodado y toda la cosa. ¿Qué van a aplicar? ¿Ley de senos o ley de cosenos? ¿No es ley de senos? Ley de senos. Voy a tener que cambiar el, ¿cómo se dice?, los criterios de calificación y que la participación cuente, esté dentro del puntaje. No mucho, 5 puntos de participación. Lo demás, por ejemplo, 7 del examen. ¿Qué más? ¿Qué más? Participación activa, ¿qué es lo que están haciendo? Otros puntos para las participaciones que me entregan, otros puntos para el ADA. Así que prepárense porque, como estamos a tiempo todavía, para el segundo corte. O sea, para el primero, para implementarlo en el primero y también en el segundo corte. Así que cuando pida que participen, participen y tomo nota de quién está participando. Estamos miércoles. No, ya estamos jueves.
I need to stop. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos hacer eso, tengo que estar consciente, ¿no? O sea, que 3 participaciones, 4 o 5 valdrían los 5 puntos. Entonces, por ejemplo, Stace ya tendría 4 puntos de los 5 de participación. Sí, lo vamos a hacer. Andrea tendría 2. Ah, pero me faltan algunas de la libreta. Sí, tampoco, o sea, es ser ambicioso de que 10 participaciones equivalen a 5 puntos, porque sería imposible tener que cada uno tenga 10. O sea, tendrían que estar las clases súper dinámicas, súper, y a veces pues es más información que yo les doy. Entonces, aguas con su calificación. Porque aquí todo puede cambiar. Trece punto 78, dice Andrea. No. Bueno, yo creo que hace falta que les vuelva a explicar. Porque están fallando y no sé qué están haciendo. ¿Qué tal y su calculadora? Que no pueden ahí. Que algo les está. A ver, Gabriel, Alejandro. Maestra, no le respondo porque tengo duda. Porque a mí igual me dio 14.32. Y sí lo organicé diferente. Lo organicé con la C arriba. Pero ¿en qué cambia? O sea, ¿por qué debe dar otro resultado? Si lo que buscamos es la C. Ok, a ver, vamos a ver. Tú pusiste la C arriba. Ah, no, lo que estamos buscando es B, pero tú al poner... O sea, aquí lo importante, por ejemplo, ¿pudieron haber puesto diferente el orden de las letras? Sí. Pero checa que entre A y B haya 25, entre B y C haya 12 y que C tenga 20. Si tu triángulo está cumpliendo con esto, pues no importa realmente. Okay. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a extraer los datos. Vamos a ver qué lados tenemos. Tenemos el lado A y tenemos el lado C. Sí, ahí ustedes, por ejemplo, le pudieron haber llamado de otra manera. Pero el procedimiento, pues, se va a parecer mucho cuando digamos sustituir valores. Por ejemplo, tenemos que A vale 12 y 25 C. Y el ángulo C con 20.
¿Y por qué podemos utilizar la ley de senos? Porque tenemos una fila completa de datos que se refiere a la medida de lado y la medida de ángulo. ¿Ok? Entonces, esa C completa, ¿sí? Si se fijan, no hay cómo ligarla con B porque no tengo ni ángulo B ni lado B, ni puedo obtenerlos así, de manera directa. Entonces, voy a utilizar C con A para encontrar el ángulo A, que sería el segundo ángulo, y luego con la propiedad, pues, poner ahí cuánto vale B. ¿Qué es eso? Es hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo esta y vamos a empezar a copiarla. Ah, vale, 12. Está bien lo que puse. A ver. Contreras Cam, perfecto. Espérame. O sea, recuerdo que era algo así, vamos a checar. Muy bien, Contreras. Ya tenemos la participación del día de hoy de Contreras Angie. Ok, 12, el ángulo CA es lo que voy a buscar. C, ¿cuánto vale? 25. Ángulo C, 20. Y vamos a buscar el ángulo. Recuerden que cuando estamos buscando ángulo, se tienen que hacer el seno inverso en este caso. Entonces, tengo el seno de A es igual a... doce seno de 20 entre 25. Esto me va a dar 0.16416. Estoy tomando los primeros 10 decimales de nuestro numerito. Ahora, no ha terminado ese seno. Para que yo sepa cuánto vale A, tengo que pasarlo del otro lado como el seno inverso. Entonces, A es igual a el seno inverso de ese numerito, 0.16416. De aquí lo que voy a tener es el ángulo A, que no es lo que me están pidiendo, pero me va a ayudar para todo lo demás. Seno inverso de 0.16416. 9.44. Este es el valor de A. Grados. Entonces ya puedo tener B, sí, con la propiedad. Y tengo 180 menos 9.44. A ver, ¿alguien quiere decirme cuánto le dio el ángulo B? Ángulo B. Sí,
150.56. Andrea. Sí, ya que al sumar los tres me debía de dar 180. Ahora, si se fijan, el único dato que me falta, pues prácticamente es este, el B. Entonces, ya puedo tomar como sea A con B, puedo tomar B con C, me debe dar lo mismo. Voy a tomar B con C. Y voy a sustituir, por ejemplo, en B lo que ya tengo, que es el B, lo que voy a buscar, ángulo B, 150.56. Yasumi nos dice que es 35.32. Unos decimales por ahí diferentes, pero, o sea, ¿quién? Ya me habían dicho la respuesta. En Yasumi ya me había dicho. Angie. Sí. Ok, vamos a ver cuánto da aquí. Ley de senos. En C voy a sustituir 25 y 20 abajo. Recuerden que las letras minúsculas son lados y las letras mayúsculas son ángulos. B es igual a 25 seno de 150.56 entre seno de 20. Cuando estamos buscando lado es más fácil porque no tengo que hacer la cuenta del seno inverso y todo eso. Eso es un paso más. 25 seno de 150.56 entre el seno de 20, 35.92. Ok, y ahí está la respuesta. A ver. Bueno. Por ejemplo, me lo dio Romina Contreras, 96, varió. Yasumi, Suriel y Gabriel, muy fuerte. Los mismos, quiero que participen los otros. Conrado.
Uriel. Un fuerte. No quiero que pierdan puntos. Ya les dije que voy a cambiar mi estrategia de calificación para que tengan en cuenta que la participación es importante, no solo las que me entregan, sino la participación activa. Ok, ahí está la respuesta. Vamos a ver si hay otro. El del, ya sé cuál. Ok, hicimos este, el de globo. Esta cosa que no se quita. Me sale una ventana de noticias que... Dice, en un momento determinado, cuando un avión voló sobre un camino recto que une a dos ciudades pequeñas, los ángulos de depresión de ambas fueron 10.2 y 8.7. Determinen las distancias rectas desde el avión a cada una de las ciudades en ese momento, si ambas es de 8.5. El inciso B determina la altura, ese sí lo vamos a poder hacer, pero ya con el siguiente tema que... son las razones trigonométricas. Entonces, mientras vamos a quedarnos con este, el inciso A. ¿Ok? Lo primero que, o sea, es tal vez, tienen que hacer, imaginarse el dibujo. Vayan haciendo su triángulo, acomoden y no lo hagan. Yo ahorita en un minuto pongo cómo quedaría la imagen para que no empiecen a hacer algo si todavía no están 100% seguros. Entonces el dibujo quedaría de la siguiente manera. Aquí está el avión, los ángulos y la distancia. ¿Qué pide? Es el lado B y el lado A. Podemos empezar a poner nuestra tablita. Del lado, el único que tenemos es el C, porque el A y el B es el que nos piden. Y, por ejemplo, tenemos a A con 10.2 grados. Tenemos a B con
8.7 y que alguien active su micrófono y me diga entonces cuánto quedaría el C. 161.1. A ver, hablaron dos señoritas, fueron... Contreras. Contreras, Angie Contreras y... Kiara Canché. Kiara. Angie Romina, perfecto. 161.1 para que obviamente todo esto cuadre y nos dé el 180, que es el que queremos. 161.1, perfecto. Entonces, estas son nuestras incógnitas, ¿no? O sea, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? A ver, entonces ya tenemos los datos, que es lo que nos interesa. Vamos a poner aquí esto. ¿Ley de senos o ley de cosenos? De senos. Ley de senos. Ley de senos. Muy bien. Les voy a volver a copiar esto que está acá. Y creo que alguien ya tiene la respuesta. O alguien está levantando la mano. Ok, Contreras Can, ahí me da un resultado. 4.61 y 3.94 es correcto, si lo recuerdo bien. Los demás sigan intentando. Porque aquí lo importante, también ya no los ganó Angie Romina, porque pues digamos que ya se le facilita. Pero lo importante es que también ustedes lo intenten, porque a la hora de que se enfrenten con su hada, bueno, van a quedar así como que, ¿y aquí cómo la hacía? Sí, este punto ya está dado. Tomen su tiempo. Y sobre todo, saber utilizar la calculadora, porque si no la saben utilizar, de nada les va a servir. Bueno, sí les va a servir de algo el poner el procedimiento, mi sustitución de datos, la del despeje, pero pues el resultado lo voy a tener mal. Ya el día de mañana, en la primera hora, vamos a ver la hada. Quiero que sí vamos a dedicarle un tiempo nada más para que lean y tengan en cuenta lo que se pide para que no haya dudas. Porque, por ejemplo, la siguiente hora vamos a estar trabajando, termina eso y empezamos a trabajar el siguiente tema. Entonces, como la hada posiblemente la deje para el lunes, por ejemplo, ya es para entregar el lunes, ya no van a tener chance de otra. Una sesión en la que puedan preguntar. Entonces, con esto damos por finalizado. Bueno, no se los voy a subir todavía. Mañana que ponga yo la respuesta de todo esto y ya damos por finalizado esta sesión de ley de senos y cosenos. Entonces, todavía no se las voy a subir. Mañana vamos a poner el procedimiento de A y B para ver cómo quedó, cómo debió haber quedado. Les muestro su hada, leemos poco a poco qué es lo que tienen que buscar. En algunas tienen que buscar, tienen que hacer sus dibujos, entonces va a ser muy importante que los incluyan porque va a ser parte del procedimiento y todo lo demás. Ya lo saben, las hadas se manejan, pueden ser individuales o pueden ser en binas. También Suriel, ahí ya nos puso. Sí, esos puntos, Suriel, 4.63.
4.61. Ok, entonces, bien, nos vemos el día de mañana tempranito, ya saben. Pero vamos a ver por qué les está variando los decimales a Suriel y, por ejemplo, con Angie. Ok, entonces nos vemos mañana a la misma hora de las 8 de la mañana. Sigan intentando y luego vemos por qué están cambiando algunos decimales. Hasta luego, maestra. Bueno, hasta luego. Hasta luego, maestra. Bueno.